Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Jack y hoy quería hablaros de un cuchillo un poco especial de Cold Steel de la serie Spike, concretamente el Tokyo Spike, que es este. Se trata de un cuchillo de tipo cuello, neck knife, como se suele llamar en inglés. Está pensado como un cuchillo de reserva, sobre todo con objetivo a la defensa o al combate. La serie Spike de Cold Steel salió hace unos años. Es un diseño minimalista, pensado para toda una serie de aplicaciones, pero específicamente con el objetivo de la defensa. Este concretamente es el Tokyo Spike. Tokyo Spike porque tiene una punta de tipo tanto, muy suave, ya lo estáis viendo en la fotografía, no es angulada y además tiene un rebaje en el dorso que no está concretamente afilado, pero sí tiene algo de filo. Tiene una línea muy suave, muy bonita en la hoja y una de las características que tiene es que el grosor del cuchillo supera los 5 milímetros, lo cual es algo muy, muy interesante. Es un cuchillo extremadamente robusto. No es la versión que se está vendiendo en este momento, esta es la versión anterior con el cordín, una ergonomía mínima aquí. Ahora la hacen con una empuñadura plástica, pero yo sinceramente prefiero este diseño. La funda es una funda de Kydex táctica que se puede utilizar en el molde, se puede utilizar en el cinturón muy fácilmente y que cierra muy bien el cuchillo. No sale. Para sacarlo hay que hacer un poquito de fuerza, que es lo que nos gusta, porque no queremos perder el cuchillo, sobre todo si se trata de un cuchillo de cuello, porque va colgado aquí y al final podría irse. ¿Para qué queremos este cuchillo? Bueno, no es exactamente un cuchillo multipropósito, no es necesariamente una herramienta de trabajo y sin embargo tiene un buen filo. No es un filo con el que podríamos afeitarnos, no es lo mismo que un Master Hunter, no es lo mismo que un SRK, que desde que sale de la caja pues lo podemos utilizar para cosas realmente muy finas y son cuchillos muy, muy, muy afilados. Pero, sin embargo, podemos cortar muy bien con esto. Y se trata de un cuchillo pensado para el combate. Cuando hablamos de combate, siempre tenemos que pensar que esto es un arma y dependerá de lo que queramos hacer con un arma. Desde un punto de vista táctico-militar, este tipo de cuchillo es siempre de backup, o sea, de reserva. Puede utilizarlo para técnicas de corte, puedo utilizarlo para técnicas de este tipo, puedo utilizarlo con una toma contraria para golpear, para romper, para cortar e incluso para hacer técnicas de control y después entrar en el combate. También es un cuchillo que está pensado para ataques letales muy rápidos, cuello, garganta, costillas. Por lo tanto, se trata de algo pensado como arma. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Cuando estamos utilizando un cuchillo, si tenemos un agresor delante y queremos nuestra arma, tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo. Yo siempre aconsejo huir si alguien nos ataca, si alguien nos ataca con un cuchillo, muchísimo más. Este cuchillo está pensado para ser colgado del cuello, como hemos visto, para ser asegurado en el cinturón detrás de la espalda. Normalmente podría ser utilizado aquí en el hombro en un chaleco táctico, en un chaleco molde. Y como reserva, cuando todo lo demás no ha servido o se ha perdido o nos han desarmado. ¿Qué características concretas técnicas tiene este cuchillo?
Bueno, aquí tengo un trozo de paracord. Voy a darle una vuelta. Y veremos que el corte es rápido y limpio. Vamos a hacer una prueba con un doble paracord. El corte es limpio. Ya vemos que se trata de una herramienta que corta bastante, bastante bien, a pesar de su tamaño, a pesar de no estar pensada para hacer trabajos delicados en la madera. Por lo tanto, podemos utilizarlo también para momentos específicos, para cuestiones de supervivencia, para cuestiones más mundanas. Como estábamos diciendo, es una estructura full tank, como se suele decir en inglés, completamente metálico de inicio a fin. Y este rebaje de aquí puede servir de segundo filo. Vamos a verlo enseguida. Cogemos de nuevo el paracord y también corta. No está especialmente afilado, no es una parte afilada, es simplemente el diseño del metal, así como está preparado, y sin embargo el resultado es muy bueno. Podemos estar contentos con este cuchillo. ¿Para qué está pensado este rebaje? Realmente tiene un objetivo de combate. Al crear un espacio durante una penetración del cuchillo, aquí hay una mayor pérdida de sangre, mucho más rápida, y por lo tanto intervendría la muerte de manera súbita. No se trata de algo que llevaríamos como nuestra arma principal en un combate, y sin embargo, por sus dimensiones, es algo que nos puede salvar la vida en un momento dado, dependiendo de la situación. Aquí obviamente no estamos hablando de la calle, no estamos hablando de cuando nos vamos a comprar el pan, para entendernos, pero sí estamos hablando de entornos militares, de entornos de conflicto, en países donde las agresiones armadas pueden ser frecuentes y normalmente letales. Vamos a ver cómo habría que llevar este cuchillo al cuello y la manera en la que vamos a sacar. Bueno, ya tengo el cuchillo debajo de la camiseta. Es posible que se vea algún bulto en algún momento si la camiseta está muy pegada, pero bueno, aquí tengo mi cuchillo pegado al cuello. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponemos la mano debajo de la camiseta y ya estamos con el cuchillo en la mano, listos para repeler una agresión, para defendernos. Como habéis visto, es muy rápido y la funda de Kydex retiene el cuchillo y tenemos que tirar, pero no tenemos que accionar ningún mecanismo, no tenemos que abrir nada, no tenemos que quitar nada, no hay ningún velcro, no hay nada que nos impida tener a disposición el cuchillo muy muy rápido. Es un cuchillo que me gusta mucho. Obviamente no he podido probarlo en situaciones de combate, por razones obvias, pero sí hemos hecho algunas pruebas y alguna técnica. Es muy cómodo, es muy ergonómico, las dimensiones me gustan mucho para un combate muy cercano. Sirve muy bien para técnicas de corte, sirve muy bien para golpes directos, y si lo cogemos de revés, funciona muy bien para hacer técnicas de control y obviamente para rápidos movimientos de combate. Espero os haya gustado la review de este Cold Steel Tokyo Spike. Veremos más review más adelante. Y también quiero empezar a crear un canal en lengua inglesa, así que me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Muchas gracias y suscribiros.